de garantizar el servicio a toda la población, con lo cual está garantizado por el nivel de agua que va a estar viniendo a nivel superficial, la extracción a través de las perforaciones de los acuíferos, el servicio está garantizado. Lo que sí se han tomado, hemos tenido que tomar de la institución distintas medidas para que esto sea así, ya que lo que es la captación de agua, al venir menor caudal, al venir con la extinción, eso produce que traiga mayor turbulencia, mayor turbidez al agua, y hay que trabajar en lo que es la planta de marquesado, sobre todo en puesta a punto y hacer mantenimiento, más tener un stock de productos químicos para producir la decantación y que no se vea afectado el tiempo de potabilización del agua. Uh-huh. Y en lo que es la parte a nivel subterráneo, también se ha trabajado fuerte en lo que es los estudios de los suelos y de la variación de las napas, para en caso que tengamos que bajar las bombas a mayor profundidad, tener los elementos necesarios para hacerlo, por ejemplo, cañería de infusión, cable para bajar la profundidad y algunas bombas en stock para tener el reemplazo de las mismas en caso de necesidad de algunas modificaciones. Uh-huh. Esto lo venimos trabajando con tiempo porque hay mucha demora hoy en lo que son los insumos relacionados al PVC o a las bombas o a las cañerías. Hay mucha demora, ya que primero hay una gran demanda de estos insumos por la sequía por parte de privados o por parte de hidráulica, sí. Y por parte de dos, entonces hay demora en la fabricación. Y por el otro lado, porque los insumos, la materia prima con la cual se fabrican, hay muchos componentes que son importados y hay demoras en el ingreso. Entonces, esto va generando un efecto cadena en la cual nos termina impactando a nosotros los plazos de entrega por la parte de la contratista. El consumo humano está garantizado a través de un esfuerzo que se está haciendo. Lo que sí tenemos que trabajar es en el derroche. O sea, hoy nosotros tenemos que trabajar a través de lo que es la concientización, llegar que el sanjuanino tome cartas en el asunto, entienda la crisis hídrica que se está afectando y que es un recurso limitado en el cual tenemos que cuidar. Nosotros podemos hacer todo el trabajo interno desde OCE, mejorar los puntos, mejorar la entrega, mejorar la captación, pero si no tenemos un cuidado y tenemos un derroche continuo, esto genera que se produzca el desequilibrio de nuestra red y por consiguiente esas faltas de agua en los puntos de la ciudad se debe a este desequilibrio que se genera. Si bien nosotros trabajamos para que esto no ocurra, ese trabajo es inyectar mayor caudal de agua, pero esto termina siendo, si nosotros inyectamos mayor caudal de agua y el usuario consume cada vez más sin control, llega un punto que las cañerías no dan abasto por su diámetro y esto genera que tengamos estas disminuciones de presión o baja de agua potable en algún